Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con un poemita corto de Roberto Juarros. En las entrañas del verano se titula, y dice así: en las entrañas del verano, como una fibra más clara, repercute la voz del heladero. No es la infancia que vuelve, no es algo de Dios que se ha vestido de blanco, no es una luna en el día, es solo lo posible que nos demuestra su existencia, lo imposible no levanta nunca la voz. Así concluyó, y tal vez muchos de ustedes recuerden la voz del heladero. En mi época había, y en mi país pasaba el heladero gritando helados, helados, con un carrito, y salíamos todos los niños al encuentro comprando los helados palito o de vasito que en esa época nos vendían. Qué lindos recuerdos, amigos. Así que valió la pena una pequeña dedicatoria al heladero. Nos vemos en la próxima y sigan disfrutando de lo que resta del videíto. Nos vemos pronto. Bendiciones para todos y sean muy felices.